que la responsabilidad primera de las universidades estatales es establecer estudios de doctorado que sean atractivos para los jóvenes y que compitan con creces con las grandes universidades del centro del país. Estas están, yo creo, esencialmente saturadas y deben recibir una ayuda fuerte de las universidades en los estados de la República. Pero para eso necesitan ofrecer estudios atractivos con gente de primer nivel. Y eso es absolutamente esencial que lo consigan en un lapso corto, porque hay la gente, pero hay que darle las zanahorias apropiadas. Mire, yo creo que las reformas estructurales pueden tener algo de bueno para la investigación y la ciencia mexicana, porque hay el reconocimiento de ciertos campos, ciertos problemas que requieren atención inmediata, no solo en las próximas décadas, sino en la década actual. Por decir algo, parece que hay ya en formación tres centros cuya actividad estaría centrada de alguna manera en las energías, en particular en las energías renovables. Y esto es algo que va a repercutir para bien de todos. Por un lado, de la contaminación ambiental, del medio ambiente, por otro lado, de la competitividad de México en cuanto a la producción de energía, la mejoría del nivel de vida y, desde luego, una influencia grande sobre la ingeniería y la física de México, porque se requiere, pues, la generación de nuevos laboratorios, el promover la innovación, el promover que se creen nuevos procesos, en fin. Yo siento que si no nos hacemos tontos y de alguna forma se controla la corrupción, las reformas estructurales en telecomunicaciones, en energética y en otras van a repercutir de manera muy interesante en la generación de nuevos conocimientos en México y, por tanto, de nueva ciencia mexicana y, por tanto, ayudar a lo que yo decía antes, que es la generación de buenos posgrados en las universidades estatales.